sigue Mijaín insistiendo. Está tratando Cajaya de presionar, pero Mijaín hacia adelante. ¿Quién lo para? ¿Quién lo frena? El hombre historia de la lucha greco-romana. Vean ustedes cómo agarra el brazo, sigue hacia adelante Mijaín López. Se está acercando la medalla de oro. Cajaya no encuentra la manera de detener al cubano. No hay freno, no hay quien pueda con él. Trujillo le dice así, así no será. Todo el tiempo hacia adelante. Sigue empujando el cubano, lo va a sacar. Sube el otro. Y esto está. Le dio. ¿A quién le dio el punto? ¿Por qué? Se para Trujillo y le dice, levantó el otro brazo. Levantó el otro brazo. No vale, no vale. No vale esa sacada, así que se queda 3-0. Está igual, pero el cubano sigue hacia adelante. No valió cuando lo sacó, evidentemente se la aplicaron porque estaba empujando y no es válido. Lo que se premia aquí con un punto es la huida. Le están dando el primer punto ya al cubano, o el segundo punto, el primero de este segundo periodo por pasividad. Y Mijaín tiene 4 arriba y dice, abajo no, ahora soy yo el que va a mandar aquí. Lo vuelve a sacar, Cajaya no puede más. Cajaya no puede con Mijaín López, comienza a bailar. Quedan 2 minutos y ya Mijaín está celebrando el triunfo. Quedan 2 minutos para entrar al lugar más sagrado. Los dioses del Olimpo tienen que estar inclinando su frente frente a Mijaín López. 5-0, señores. Queda 1.50 para ganar su 4º título olímpico. Donde quiera que esté Pedro Val, donde quiera que esté Gustavo Royé, tiene que sentir orgullo de este alumno suyo. El hombre de herradura, el gigante de Pinar del Río, está despertando a Cuba con la alegría esperada. 5 años para ver esto. 39 años por cumplir. Y miren esto, no le han hecho un punto. Ya no gana solo a los adversarios. Le gana el tiempo. Ha vencido al tiempo. Ha aparecido en Tokio como si tuviera 20 años. Mijaín López, de Cuba.